ahora. Buenas noches, a esta hora hemos venido dando seguimiento. Compartan la transmisión, hemos venido dando seguimiento a la persecución que ha tenido la familia Montenegro, y en este mismo momento nos informan que han secuestrado a Enoch Montenegro. Compartan la transmisión, muy importante. Se nos informa a esta hora, en estos momentos, que han secuestrado al hermano Enoch Montenegro, uno de los hermanos que, bueno, esta familia ha sido completamente asediada desde ayer, que secuestraron al otro muchacho, al otro joven de la familia Montenegro. Sabíamos que por la mañana tuve la comunicación con una de las familiares de la familia Montenegro, donde desde la parte de la mañana estaban haciendo esta persecución a esta familia en la esperanza de Quilambé. Y a esta hora nos informan que se han secuestrado a nuestro hermano Enoch Montenegro. Así es que es muy importante, hermanos nicaragüenses, que compartan la transmisión y que informen a todas las plataformas que puedan viralizar esta información. Decimos en la lucha, vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Así es que han cumplido estos criminales con el objetivo. Así es que es importante que el pueblo de Nicaragua sepa sobre esta situación. Así es que terriblemente tenemos que informarles que en este momento han secuestrado a Enoch Montenegro, ha sido secuestrado por la Guardia Criminal del Frente Sandinista. Así es que alerta, mi pueblo de Nicaragua, alerta, pueblo de Nicaragua. Es triste lo que está pasando en nuestro país, es triste lo que está pasando con esta familia que definitivamente han venido siendo secuestrados desde el día de ayer. Y en unos momentos estaré conectado para hablar sobre esto cuando ya haya llegado a mi casa, porque bueno, me acaban de informar en estos momentos y lo tuve que hacer de emergencia aquí en mi Facebook personal.
Así es que les informo, hermanos nicaragüenses, que terriblemente han secuestrado a nuestro hermano Enoch Montenegro. Así es que, alerta, hermanos nicaragüenses, les estaré informando sobre esta situación en breves minutos. Así es que les agradezco que compartan esta información. Otro secuestrado más por los criminales de la dictadura sandinista. Así es que gracias a todos los que se conectaron. Por favor, compartan esta información. Hay que seguir denunciando, como dicen los muchachos, hay que seguir denunciando esto que está pasando a esta pobre familia de los hermanos Montenegro. Recordemos que estos hermanos han asesinado 4. Uno está detenido, lo tienen detenido en el Chipote, y un hermano, uno de los muchachos jóvenes que han venido a secuestrar el día de ayer. Así es que le estaremos informando, hermanos, en los próximos minutos sobre esta situación. Estaremos conectados a este momento con los familiares de la familia Montenegro. Así es que alerta, hermanos nicaragüenses, a todos los hermanos de Huihuilí, la zona de los Planes de Vilán, alerta a todos esos hermanos, hay que tener mucho cuidado y estar pendiente sobre esta familia. A toda la comunidad, La Esperanza, de Quilambé, por favor, manténgase alerta e informando sobre esta situación. Mm-hmm.